Muy buenas a todos, vamos con un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3. Vamos a mostrar el potencial de la escopeta KRM-282 en este mapa Exodus, uno de los más adecuados para utilizar la escopeta por ese gran pasillo que tiene en el medio. Y aquí estamos ya con la partida empezada. Fijaos que me han cogido la espalda, es uno de los riesgos de llevar la escopeta. Veis que para media distancia mi única defensa es la pistola, la MR6, que sigo diciendo que es una pistola magnífica para llevarla de secundaria, sobre todo si la primaria es la escopeta, que sabéis que solo tenemos a corta distancia, ¿no? Hemos hecho la primera baja con la escopeta. El sexto sentido, la habilidad en el minimapa, me marca a los enemigos de alrededor. Como veis, ahí ha sido básico para matar a ese enemigo. Uno más, van dos seguidos ahora mismo aquí en este pasillo. Esta es la zona natural para manejar las escopetas. Otro más, fijaos ahí. Qué espectáculo es esta KRM con ese diseño, con ese camuflaje ahí como si fuera ígneo, ¿no? Es uno de los que más me gusta. Fijaos aquí, esta es la debilidad de esta clase, porque claro, a larga distancia vamos a tener muy poquita defensa. Pego un par de tiros a un enemigo, no consigo matarlo, hay que huir, no nos tiene que preocupar, porque es que tenemos que buscarnos las vueltas para que no nos maten a larga distancia. Van a tener ventajas generalmente. Ahí estamos, damos un pequeño rodeo y cuando nos van a perseguir llegamos con la KRM y le damos medicina de la buena para eliminar al enemigo. Por cierto, después de tirar el UAV ya tengo el paquete de ayuda, lo llevo equipado en esta clase, llevo después, creo que es el Rolling Thunder, el misil. Así que, bueno, pues hay que buscar un sitio para tirar ese paquete de ayuda y que salir del pasillo a una zona descubierta. Es el único punto débil del paquete de ayuda, pero reconozco que durante las primeras semanas de juego me gusta equipármelo para conocer las diferentes rachas y ver cuáles son mejores y cuáles son peores. ¿Veis que me ha asomado esa zona del pasillo? Me han pegado un par de tiros, hay que salir huyendo, porque claro, estamos ahí en desventaja. En el momento que no vienen al cuerpo a cuerpo, hay que huir. Ahí, fijaos, qué lástima, la KRM no consigue matar al enemigo que entraba por ahí y me ha acabado matando. Siete bajas de momento llevamos. Ya hemos conseguido, aunque sea involuntariamente, salir al exterior para tirar el paquete de ayuda. Hay que estar muy atentos, con la pistola, que va a ser nuestra única defensa por si vienen aquí a espacio abierto los enemigos al olor del paquete. Por cierto, reflexionando acerca de las escopetas del juego, la KRM me parece un poquito mejor que la Argus, aunque reconozco que el diseño de la Argus me encanta, esa escopeta que es de palanca. Lo que pasa es que es un poquito más lenta y me cuesta más apuntar, exige un apuntado más preciso. Acabo de activar la habilidad especialista, el aniquilador, como veis, voy con el Seraph, por cierto. Ahí veis que esos dos pedazos de tiros de revólver que le vamos dando, la verdad es que me gusta bastante, hay que ser un poquito preciso, pero simplemente el sonido del revólver de este aniquilador es espectacular y va muy en la línea también de la clase esta de escopeta, ¿no? Con la KRM. Estamos a punto de terminar la habilidad, intento ya el último tiro, ahí a la desesperada, y resulta que después de fallar un tiro con el revólver y otro con la MR6, con la pistola, pues acaban matándome en ese caso. Ahí no tenía mucha defensa, además estaba ya desesperado porque se me estaba acabando la habilidad. Por cierto, del paquete me ha salido esa torreta, que estoy buscando un sitio para ponerla. Me acaba de matar el tipo del lanzallamas. Es uno de los pequeños defectos de esa habilidad de especialista, la acabáis de ver, que es verdad que mata mucho el lanzallamas, pero aunque mates a los enemigos, si el enemigo, en este caso yo, está rápido y te consigue disparar, pues muchas veces va a haber una baja doble, ¿no? Baja mutua, y nos va a eliminar y a terminar con esa habilidad de especialista del lanzallamas. He conseguido poner aquí la torreta en un espacio cerrado, en este pasillo es ideal. Ojo con esas huellas, llevo la habilidad de rastreador para seguir a los enemigos. Fijaos ahí, te hiero en el aire y a la segunda consigo matarlo, pero me vuelven a coger la espalda y me acaban de matar. Llevo el sexto sentido, como veis ahí, el rastreador para ver las huellas y un par de habilidades para disparar más rápido en carrera, que son habilidades básicas. ¡Pum! Escopetazo contra ese enemigo para llevar este tipo de clase, que es ir todo el rato corriendo y buscando sobre todo espacios cerrados, ¿no? Ese enemigo gracioso me acaba de fastidiar la torreta automática. Creo que no ha llegado a hacer ninguna baja, sinceramente. Ahí me están dando un par de mapitas, de insignias. Me ha matado ese enemigo en el cuerpo a cuerpo. En el momento que fallamos el primer tiro, muchas veces nos va a pasar. La KRM mata de un tiro si estamos muy cerca, si somos precisos. Si no, a la hora de recargar, ¿no? Y hacer el segundo, nos van a matar. Me acaban de matar otra vez, como veis ahí. Pero seguimos con esta puntuación, este marcador, 41-39. Aquí me vengo del enemigo que me acababa de matar antes. Le hacemos una venganza, un aguafiestas. Me pegan por la espalda, aquí hay que ir con cuidado. Me agacho, intento tirar una conmocionadora para ver si está el enemigo por ahí. Repito, voy solo con la MR6 de defensa a media distancia y es bastante arriesgado. Intento dar por aquí una vuelta para ver si les cojo la espalda. Están, no están, no parece que estén. Así que nada, volvemos aquí a esta zona de soportales y volvemos otra vez al pasillo, que es donde más seguros estamos siempre con la escopeta. Fallo el primer tiro a la segunda, así que sí, pero ojo porque va a renacer, con esa especie de segunda, de última batalla del Nomad. Le he conseguido matar según salía por segunda vez, hacerle el exorcismo, me parece que es la medalla que me han dado. Otro aquí en este pasillo, ahí con tranquilidad, vuelvo a activar el aniquilador, otra vez con el revólver
en la mano. Con este vamos seguros a más distancia. Ojo ahí, ahí me da tiempo a apuntar. Bien, bien, bien. Volvemos a tener el UAV disponible. Medalla Vengador, por cierto, me había matado antes. Aquí de lejos intento tirar la conmocionadora para que me marquen enemigos. En principio no me sale ninguno. Me voy a meter aquí a la jarana. Otro más, ahí está. Ya tenemos otro paquete. Y ahí, justo cuando empezaba con otra racha, creo que ya son 19 bajas las que llevo, me han matado otra vez. Bueno, vamos con el segundo paquete de ayuda. Misma operación que antes. Nos agachamos por aquí, lo más a cubierto posible dentro de lo que cabe, ¿no? Con esta pistolilla, ya veis que tiene una repetición impresionante. Ya lo comentaba en uno de los primeros vídeos que subí de Call of Duty. Nos cae ese paquete. Rolling Thunder es el que nos cae ahora. Es un bombardeo aéreo y lo marcamos por aquí. Hay que elegir en el mapa. Ahí mismo no salía ningún enemigo, ningún punto rojo. Así que fijaos aquí cómo ese enemigo ha tenido que venir al olor del paquete y desde la cadera con la MR6. ¡Qué velocidad! Después del último parche le ha recuperado, por cierto, la velocidad de esa pistola que le habían quitado un poquito en el anterior. Y se agradece, ¿eh? Porque la verdad es que mata muchísimo. Es mi preferida entre las tres pistolas que hay. No me gustan mucho las de ráfagas, así que es muy, pero que muy recomendable. Y desbloqueada desde el principio, ¿eh? Importantísimo. Me asomo aquí a esta zona del pasillo. Estoy bastante vendido ante la gente que está lejos. Uno que estaba cerca y me lo llevo por delante, por supuesto, con la KRM. Uno más. Ahí está, me hiere, no consigue matarme. Me hago con él. ¡Ojo! ¡Susto! No, es un amigo. Este es compañero. Yo le he disparado. Él me ha intentado pegar un culatazo. Bueno, cosas que pasan cuando se doblan las esquinas y la adrenalina está por las nubes, ¿no? Que casi matas hasta tu compañero. Sigo aquí en esta zona del pasillo, que es la zona más segura. Ojo con un tío que lleva ahí el lanzagranadas. Le hiero y fijaos porque si le llego a matar desde el principio no le había dado tiempo a lanzar la granada y me ha reventado en el aire con una muerte espectacular del lanzagranadas de ese especialista enemigo. 64-70, estamos con la partida bastante igualada. La verdad es que el equipo, el resto de mi equipo no está a la altura de la partida que yo hago. Fijaos ahí como acabo de matar a ese enemigo. Uno más, o uno más, el Nomad que acaba de revivir. Fijaos ese humo verde y a la segunda ahí está. Y casi, casi, casi he hecho una doble baja, pero no lo he conseguido, me ha matado. Bueno, como veis ahí, 24 bajas, 10 muertes con la KRM 286. Es una pedazo de escopeta. Estoy, si sigo de debatiéndome entre cuál es más eficaz, si esta o la Argus. Subiré pronto algún vídeo con la Argus, que tengo también algún camuflaje bastante chulo. De momento me quedo con la KRM, pero sinceramente ese mecanismo de palanca de la Argus también me gusta bastante. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo con alguna de las técnicas básicas de la escopeta. Y como vais a ver ahora mismo en el resultado final, es un 24-10. Es increíble porque soy el jugador que mejor puntuación hace de toda la partida. Lo que pasa es que, como os decía antes, el resto del equipo pues no está muy fino y no hemos podido ganar. Si os ha gustado el vídeo, recordad botad me gusta y también, por supuesto, suscribiros al canal. Adiós, pasadlo bien.